nombre es Ángel, yo, bueno, y el equipo lo conforma Phil y Sergio. Yo vengo de una organización que se llama El Caracol. Nosotros trabajamos con poblaciones callejeras en la parte de defensoría, de incidencia en política pública y una parte en la cuestión de participación educativa o de trabajo de calle, ¿no? Entonces, a partir como de hace unos 5 o 6 meses, empezamos a colaborar un poco con SocialDIC en la parte de generación de datos. Nosotros habíamos generado datos anteriormente, pero no sabíamos que los generábamos. O sea, hacíamos nuestras actividades, generábamos datos, pero no nos dábamos cuenta que lo hacíamos. Entonces, dentro de toda la generación de datos, hay una en específico y que fue la que empezamos a trabajar aquí, que es la parte de una campaña que tenemos para empezar el registro de personas que mueren en las calles y las causas por las cuales mueren. Entonces, la campaña se llama Chiras Pelas, Calacas Flacas, que básicamente es a partir de un juego de canicas que tradicionalmente tiene el lenguaje de muerte. Se empieza a reflexionar con las personas que viven en las calles sobre qué causas hay en la vida cotidiana que les provoca la muerte. Y se hace un registro de las muertes que hubo durante el año. Se hace un semáforo de riesgos que ellos van ubicando en amarillo, rojo y verde, los riesgos que ellos ubican. Y después utilizan una columna para poner las formas de prevenirlo. Bueno, y a partir de eso se genera una base de datos que contiene el número de personas que mueren, la causa por la cual y el grupo de donde pertenecían. Hasta ahí lo teníamos hasta hace un año. Ya en el análisis con el equipo de SocialDIC nos dimos cuenta que era una base de datos que tenía muchos vacíos. Y sobre todo que la información que teníamos no ayudaba mucho en la parte de comunicar la invisibilidad en la cual mueren las personas y sobre todo la parte de la incidencia en la política pública para reducir los riesgos y reducir las muertes. Entonces, a partir de eso, desarrollamos una nueva base de datos que contenía más indicadores, que no se quedaba solamente en cuál era el nombre de la persona, la edad, la causa de muerte y el lugar donde moría, sino que incluyera indicadores como cuánto tiempo vive en la calle, si llegó al CMF o no, si quién recuperó el cuerpo, la parte de los riesgos por delegación. Ya no solamente pusimos el grupo al que pertenecía, sino la parte de la geolocalización, con calle, colonia, delegación, bueno, el estado, el distrito, todo eso, para ubicar en qué delegaciones de la Ciudad de México es donde se concentran los mayores riesgos y las mayores muertes de personas que viven en las calles. Ya a partir de eso, lo que trabajamos aquí solamente fue la parte de un widget para que en algunas páginas aparecieran y con un mensaje trabajado a partir de los resultados de la base de datos. Por ejemplo, que dice que un mexicano duerme un tercio de su vida, quienes viven en la calle mueren en su primer tercio de vida. Eso fue que sacamos uno de los resultados de la base de datos, que el promedio de vida en la calle es de 25 años, mientras que el promedio en general de un mexicano o en México es de 75 años. Entonces, jugando un poco con este dicho muy tradicional, un tercio de la vida de un mexicano promedio es 25 años, pero una persona que vive en la calle muere a los 25 años, ¿no? Entonces empezamos a sacar algunos otros mensajes, que por ejemplo están aquí. Jugamos un poco también con la parte de que pues no hay pocas personas que viven en la calle que llegan a los 27 años. Y sobre todo son mensajes que van a aparecer en las páginas para que provoque como la reflexión y sobre todo que impacte a la gente y se meta, le dé clic y lo lleve a una página que va a estar diseñada con todos los resultados, explicando qué es la campaña, explicando qué son las poblaciones callejeras, explicando los riesgos y haciendo un poco más de análisis de las bases de datos que estamos sacando. Esto solamente es de la campaña de muerte, pero el Caracol está tratando de hacer un sistema único de información sobre población callejera en temas de discapacidad, en temas de localización de los grupos, en temas de existencia legal, de violaciones a derechos humanos,
para poder empezar a generar acciones en la parte de cambio cultural, de incidencia en política pública y de defensoría de derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que estuvimos desarrollando aquí y como el propósito de esta pequeña acción. Aplausos, por favor. Solo quería comentar que, o sea, no tiene mucha ciencia en cuanto a desarrollo, solo es un pequeño widget que se puede integrar a cualquier otra página. La idea es que a través de un Google Spreadsheet la gente llena las frases y solita se vayan mostrando aleatoriamente en esta parte, aquí arriba, ¿no? Ahí. Y la idea es, o sea, no es más que una herramienta, o sea, a lo mejor no es la solución, pero es una herramienta para dar una visibilidad a ciertos temas. Y esto con pequeñas alianzas con medios o personas que están interesadas en apoyar la causa ya pueden hacer más ruido sobre el tema. Comentar que si ustedes quieren poner el widget de su página, van a poder descargar, seguramente en el transcurso de hoy o mañana, un pequeño código, literalmente es una línea de código que ustedes pueden insertar en el justo debajo de la etiqueta body, y ya está listo, ya está preparado el código para que se muestre en automático en la página. No tienen que modificar nada. Es una buena manera de solidarizarse con esta causa y con muchas otras que seguramente también van a poder encontrar. Chicos, muchísimas gracias. Sí. Gracias. Aplausos, por favor. Oh.